que hola, soy Román González, le mando un saludo a todos los fans, bendiciones, cuídense. Te felicito por la tercera victoria que te cogiste hoy esta noche con el knockout. ¿Cómo tú te sientes hoy, Enrique, con quien tú estabas peleando? Pues primero que todo, darle gracias a Dios. Amén. Porque se nos dio la oportunidad de ganar nuevamente mi tercera pelea como profesional. Ajá. La gané por knockout y me sentí muy bien arriba del ring. Y yo te estaba mirando ahí, estaba estudiando porque la primera vez que yo te vi ahí. Y yo veo que tú tienes mucha paciencia cuando tú estás peleando. Tú lo coges suave, tú tiras tu jab ahí, siempre tirando tu jab, por lo que no coges poder. ¿Eso te lo enseñó el entrenador o tú eso te siempre así paciente y después tú atacas? Pues yo creo que ese es el estilo mío, ser contragolpeador y no me gusta desesperarme. El que se desespera pierde. Y pues tengo esa habilidad de arriba de ring porque también tengo muchas experiencias en el proceso amateur. Sí, y otra cosa que yo vi fue cuando Él te empezó a atacar cuando estaba al lado de la soga, que te estaba dando duro. Tú rapidito le diste la respuesta para atrás, o sea, le atacaste bien rápido, le daste saber, como que te despertó. No que tú estabas durmiendo, pero que te despertó y lo atacaste hasta la esquina, que tú fuiste el noco ese. Claro que sí, pues el profesor de antes de subirme al ring me dijo que me saliera primero a estudiar en el primer asalto, uh-huh. Después ahí mirábamos qué podíamos hacer en el segundo, se dio el knockout y la gracia a Dios porque se dio la victoria. Otra cosa que a mí me gustó también es cuando tú estás peleando, tú vas siempre porque muchos peleadores no lo hacen. Ellos se van para la cara, para arriba, pues tú te bajas por el estómago, siempre por el mimito, tú estás rompiendo poco a poco. A mí me gusta eso. Eso es una de las cosas, una de las ventajas que tú usas o uno de los planes que tienes que tu entrenador o ese que tú sabes que eso es más fácil para pelear, para tu pelea con él. Pues este es lo que ellos, ese es mi trabajo, esto es lo que sí. Ellos hacen y pues nada, las reglas son las reglas, desde el ombligo para arriba y de aquí todo se vale, ¿me entiendes? Sí. Entonces eso también es punto para que se den un caos. Ok, ahora la última pregunta es, si tú tienes un mensaje a darle a todos los fanáticos colombianos, a todos tus fans de boxeo, ¿qué será el mensaje que tú quieres que ellos cogen de ti? Bueno, primero que todo, darle las gracias a todo el pueblo colombiano, sí, que están pendientes de mí, de Juan Carlos Carrillo, sí, ya que también soy olímpico, sí, y nada. Sí, me dijo eso, sí. Sí, y entonces nada, que gracias por su apoyo y al boxeo, a nivel mundial como el boxeador, que va a venir un próximo campeón a 175 libras. Gracias a Dios. Ahora que te vas a cantar los olímpicos, eso te ayuda bastante con la experiencia que tú tienes con el boxeo. O sea, te hizo, porque tú aprendiste en el olímpico, te ayuda con esa experiencia cuando tú estás en el ring. Claro que sí, porque sí, tú sabes que en el boxeo aficionado como amateur, da mucha experiencia, ¿me entiendes? Tú peleas con los mejores del mundo y ahí donde vienen los campeones del mundo como profesional, salen primero de amateur. Una pregunta más te voy a dejar. Yo quiero que tú me traes a mí una tremenda bella de tu país, que son bien bonitas. ¿Una qué? Una bella, una jeva, una mujer colombiana, que son bien bonitas. ¿Cuál es el pueblo más mejor que hay para buscar la mujer de Cali? ¿Cuál es el pueblo de Colombia que es el mejor sitio para buscar una jeva bien linda? Este bueno. Que está bien sabrosa. Bueno. Hay uno acá, como si dice uno acá, tremendo. Yo soy de Barranquilla, ¿me entiendes? Barranquilla, ok. De Barranquilla, pero las mejores mujeres de Colombia para mí, sí, están en Medellín y en Cali. Mira, para allá, para que lo sepa. Bueno, que Dios te bendiga, gracias por hablando por Chusco Sports. Y te esperamos tu próxima pelea y te deseamos la mejor suerte que pueda. No, gracias a usted por estar pendiente de nosotros. Sí, gracias a usted. Gracias a usted también. Amén. Hey, what's going on? It's your boy BT. We're at the Davey Pal, and you're watching Trisco Sports.